Ayer leí en el diario El País de Madrid un artículo que se titulaba La democracia no muere de un infarto. Eh, a veces muere, se va muriendo, la van matando sin que nos demos cuenta. Esta es una buena metáfora para aplicarlo, aplicarla al país de hoy, a la Argentina de hoy. Eh, a ver, por un lado, un grupo de diputados kirchneristas... Le inicia un juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia simplemente porque no le gustó algunas resoluciones que dictó la Corte Suprema de Justicia. Esos diputados están apoyados por el presidente de la Nación y se supone que también por la vicepresidenta de la Nación. Eh, de este tema voy a hablar con la doctora Angélica Geli, que es una de las constitucionalistas más prestigiosas del país. Eh, y que tiene experiencia en juicios políticos porque ella fue la abogada defensora del doctor Antonio Boyano, ex juez de la corte, en el anterior juicio político, en el, 2000, el 2003, cuando, cuando recién llegaba el kirchnerismo al poder. Eh, de todos modos, es, es sugestivo también que toda esta embestida contra la Corte Suprema de Justicia haya comenzado inmediatamente después de que un tribunal oral condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión. Entonces, la primera conclusión que uno saca es, lo que esta gente quiere es quebrar moralmente a los jueces de la Corte para que renuncien, porque juicio político no puede funcionar porque no tienen números en el plenario de las cámaras de diputados y de senadores. No tienen número en el plenario. Lo que quieren es hacer escándalo y quebrar moralmente a estos jueces para que renuncien, ellos nombren otros, este, y esa corte va a tener, es, o esta corte, si los jueces aguantan, va a tener que convalidar en algún momento las sentencias que le están, están saliendo contra Cristina Kirchner, por ejemplo esta de los seis años. Si no hay sentencia definitiva hasta que en última instancia no opina la Corte Suprema. Entonces lo que se supone es que lo que están haciendo, haciendo ellos ahora es tratar de cambiar, quebrarlos moralmente, sacarlos a los jueces, poner otra Corte y que esa Corte nueva le garantice la impunidad a Cristina Kirchner. Hay algo sorprendente. <coughs> O, nato, o, no tan, o, o no tan sorprendente, que es la actitud de Alberto Fernández en todo esto. A ver, en la campaña electoral anterior, la del 2019, que él resultó elegido presidente después, recorrió todos los programas políticos, incluido este programa político, diciendo que la Corte estaba integrada por hombres honestos, bien formados, eh, y que no había que hacer nada con la Corte que había que dejarla que dicte sus resoluciones, nada más. Ahora, resulta que cuando la Corte dicta resoluciones, como en el caso de la coparticipación de la capital, como en el caso de la integración del Consejo de la Magistratura, que no le gustan, Alberto Fernández ordena el juicio político a la Corte. Porque aunque este juicio político está firmado por diputados, no nos olvidemos... Que quien anunció el juicio político a la corte fue Alberto Fernández el primero de enero. Mucha gente ni se acuerda porque estaba con el fin de año, con la fiesta de fin de año. Pero en ese primero de enero, él da a conocer un documento donde felicita a los argentinos, les decía feliz año, todo lo demás, y ahí anuncia el juicio político a la corte. Esto concluyó en una mayor fractura. De la política argentina, una mayor división de la política argentina. Este, fíjense ustedes que de hecho la oposición anunció que no va a apoyar, ya sea con el quórum o con sus votos, la aprobación de ningún proyecto que envíe el gobierno al Congreso. Quiero aclarar el gobierno necesita del apoyo de la oposición, por lo menos en la Cámara de Diputados, para poder aprobar sus proyectos. Ahora, ¿quién es el primer perjudicado de esto? Sergio Massa. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía tiene varios proyectos en el Congreso que él considera fundamentales para la economía. Ahora bien, ¿qué hace Massa? Hay tres diputados de la Comisión de Juicio Político que responden a masa. Con que uno solo de esos se aleje es suficiente como para que este show casi pornográfico, este espectáculo innecesario, se termine. No haya más juicio político. ¿Por qué? Porque la, minoría que tiene el, la, la mayoría que tiene el kirchnerismo en esa comisión es muy mínima, es de uno diputado. Es decir, hay 16 diputados peronistas de las distintas fracciones peronistas y hay 15 de la oposición. Si uno da un paso al costado, el juicio político se frena. ¿Qué hace Massa hasta ahora? No dice nada, pero permite que sus diputados sigan, Apoyando el show que, quiere, que quieren Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En algún momento Massa va a tener que decidir qué quiere ser, si el estadista, que se muestra cuando sale al mundo, que se exhibe cuando sale al mundo, y cuando habla con algunos empresarios locales que también lo aplauden, eh, o el que permite una embestida política, insultante, calumniosa, contra el Tribunal de Justicia más importante del país. Va a tener que decidir qué quiere. Y esa pregunta, ¿qué quiere masa? solamente la puede contestar el ministro de Economía. No hay quien pueda contestar esa pregunta por él. Y ahora va a tener que responder por otra cosa también que pasó en los últimos días. Aparecieron grupos del sindicato, afiliados del sindicato de camioneros, en los supermercados para supervisar los precios. Eh, a ver, los, el sindicato de camioneros es conocido por su dureza, por su frontalidad. Que aparezca en un supermercado un grupo de camioneros ya es atemorizante, porque además aparecen con una actitud atemorizante. Todo esto hay que aclarar que los supermercados son propiedad privada y, y el derecho a la propiedad todavía existe en este país. ¿no? Eh, ahora, la pregunta que uno se hace es ¿alguien en el gobierno cree que con la inspección de los camioneros va a bajar la inflación? Porque si el gobierno, alguien, en el gobierno, o lo más importante del gobierno, cree en eso, estamos entonces ante un gobierno que maneja el estado pero que ha perdido el juicio es un grupo de desvariados eh, de esto voy a hablar con con roberto kachanowski eh, después eh, ahora yo lo que digo oh, oh, volvamos otra vez a las preguntas para mí esenciales esto, es lo que quiere masa, porque para mí, espero que el profesor Kajanovsky no me aplace después, ¿no? Para mí lo que, las lo, lo, primeras dos cosas que tiene que hacer el gobierno es controlar sus, sus gastos, no los precios ajenos, sus, sus gastos. Y después controlar una sala competencia, una sana competencia entre las empresas que producen los productos que consume la gente. Son dos cosas esenciales. Para empezar. Para empezar, nada más. Este, antes del lugar de estas patoteadas. Entonces yo pregunto: ¿Qué quiere Massa? ¿Quiere ser el estadista o el que patotea los supermercados? ¿Quiere ser el estadista o el que patotea la Corte Suprema de Justicia? Las dos cosas al mismo tiempo no se puede ser. Tiene que elegir una. Tiene que elegir una. Y yo creo que la sociedad tiene que estar atenta. Tiene que estar atenta. Para percibir los síntomas de la enfermedad de la democracia. Porque si no, un día se puede despertar y se va a encontrar con que la democracia se murió sin que ninguno nos hayamos dado cuenta. Después de una breve pausa, voy a estar con el doctor Burlando, eh, Fernando Burlando desde, desde Dolores. Hoy fue un día muy importante en el juicio por la muerte de Fernando Baizosa. Eh, y después voy a estar con la doctora Geli y con eh, Roberto Kachanowski. Eh, la pausa, una breve pausa, y el doctor burlando. Auspician desde el llano. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrial Mercado. Me anoté en un Coda codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Navidad al mercado subastas online. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654-321-36. un verano. ¿Córdoba siempre, Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Ode, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Bien, eh, estamos, como le decía, con el doctor Fernando Burlando. Doctor, buenas noches, muchas gracias por estar esta noche. Sé que ha sido una jornada muy larga, muy difícil para usted. Eh, pero la primero, lo primero que le quiero preguntar es precisamente porque ha sido, creo, un día especial. Un día en el que habló inesperadamente uno de los acusados del crimen de Fernando Baizosa, habló la madre de ese acusado y también habló un compañero que está sobreseído que integró, digamos, ese grupo de jóvenes que después terminó en el crimen de Fernando. Quería preguntarle su conclusión sobre esta jornada. Bueno, eh, Joaquín, buenas noches. Eh, realmente fueron eh, jornadas y, y audiencias muy importantes y muy favorables para lo que son los intereses de, de la defen de, perdón, del representante del particular damnificado. Eh, en todas estas jornadas, tuvimos un pequeño incidente acá en, en el lugar donde estamos, mil disculpas, una pequeña interrupción. Eh, las jornadas desde el primer día este, fueron, eh, a medida que, que pasaban los días, acumulando prueba y prueba muy contundente, creo que comparativamente a lo que fue la, la instrucción penal preparatoria, se ha quintuplicado la cantidad de prueba este, en contra de los acusados. Le tocó hoy eh, a, a la defensa que aportó, propuso en realidad este, varias este, declaraciones testimoniales, entre ellas dos este, madres de los acusados. Eh, yo entendía que venían obviamente a hablar de, de una cuestión de concepto eh, y me parece que se remitieron exclusivamente a eso, pero lo más importante fue, más allá de la aclaración de un testigo este, guarino, que después, si quiere, le hago un análisis de su testimonio. Lo más importante fue eh, el intento de bajarle el precio a través de Thompson a lo que fue el asesinato de Fernando Baez Sosa. Un intento que cayó realmente en el vacío, en un agujero negro. Eh, creo que eh, en este caso Thompson trató de, reitero, de, de bajarle el valor, manifestando que esto había sido prácticamente eh, algo este, sin intención. Eh, pero bueno, en, en, esos, en esas palabras que esgrimió este Thompson, eh, cayó en, en muchas mentacidades que, obviamente, si quiere, se las puedo explicar brevemente. Y como conclusión, le puedo decir que no aportaron absolutamente nada, sino que creo que, reitero, eh, es, se están tirando este, en este agujero negro, en este pozo que no tiene fondo. Eh, doctor, me, me interesa que usted me analice un poco lo de este nuevo tema testigo, que es un compañero de ellos que estuvo y que fue sobreseguido, que se llama Guarino. ¿Qué es lo que, qué es lo que usted vio en esa declaración? Fundamentalmente eh, trató de, obviamente, yo creo que fue, es un testigo fundamentalmente comprometido, eh, comprometido con los acusados. Eh, es una persona que era amiga de los acusados, uh -huh. que estuvo en el lugar con los acusados, que sufrió y padeció. La privación de libertad este legítima porque fue detenido oportunamente por, por este mismo hecho. Eh, ya sobreseído, podía concurrir a la audiencia como testigo, lo hizo. Y si bien este, hizo un relato donde puntualmente eh, no detalló este, por menores de lo que fue la, la secuencia del asesinato de Fernando, que es lo que yo hubiese pretendido, en eh, las palabras finales trató de... De, de pedir como una disculpa este, a, lo, a los padres de, de Fernando y, y bueno una situación realmente que yo no la puedo valorar porque cuando un testigo viene como este está una audiencia de estas características y tiene la posibilidad de demostrar que es un buen ciudadano demostrar que es una buena persona este, lo tiene que hacer sin compromisos ¿eh? cuando uno se compromete eh, quiere quedar bien con Dios y con el diablo lo dije hoy a la tarde eh, queda siempre bien con el diablo, nunca queda bien con Dios. Y precisamente notamos eso, que él eh, limitó su aporte porque obviamente no quería este, comprometer a, 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 sus, a quienes eran sus amigos, seguramente hasta por temor, seguramente puede haber otras razones vinculadas a, a los miedos, pero tampoco, tampoco por eso, este, porque haya aportado algún elemento, eh, podemos este, tomar con mucha seriedad. Ese, esa disculpa, ¿no? esa disculpa que obviamente les hizo. Eh, tuvo una, un día muy, muy duro, tuvieron los papás de, de Fernando Báez Sosa en el día de la fecha, Juanquín. Eh, hablando de eso, doctor, ¿usted, ¿usted cómo lo ve a los padres? ¿Lo, ¿Están enteros? O, porque llevan ya muchos días que, bueno, es pesado para ustedes que son profesionales, este, pero los padres que tienen que estar escuchando permanentemente, tanto de los peritos como de las. De los testigos, cómo murió su hijo, cómo están ellos. Yo creo que hoy fue devastador. Eh. Eh, se pusieron muy mal cuando eh, escuchaban precisamente a, lo, a la mamá de Sinali, eh, que es uno de los acusados. Este, obviamente es una madre este, aquejada por la situación, que. Nos referían los familiares que habían perdido trabajo por, por esta causa, que tenían que ir a ver a sus hijos este, en detención, que en algún caso este, incluso su hijo ayudaba a, a sostener este, la familia. Eh, obviamente, todo esto, que se enfermaron, que se enfermaron por esta causa. También dijeron que se enfermaron por, por, este, por quien le habla. Pero. Eh, Toda este, este, esta idea y este concepto que, que tiene una madre y que puede ser cierto, este, francamente se, se minimiza y queda hasta, diría yo, ridículo cuando analizamos cuál es la, la situación hoy de Silvino y Graciela, que no tienen absolutamente nada y que se tuvieron que, tuvieron que tolerar. Voy a tratar de utilizar las palabras este, justas, este, Joaquín. Tuvieron que tolerar este, todos estos días de tormentos viendo y observando cómo masacraban a su hijo día a día en varias ocasiones, porque la cantidad de veces que repetimos esos videos para los testigos fue infinita, infinita. Eh, hoy no estaban bien, se tuvieron que retirar, eh, los acompañó gente de, del estudio y realmente estaban eh, muy conmocionados, emocionados y sin posibilidad de tolerar. Eh, el trajín del juicio, por eso se retiraron Doctor, usted va a pedir eh, La cadena perpetua Para todos estos Este grupo O va a, hacer, va a pedir Distintas responsabilidades para cada uno Nosotros vamos a pedir este, La prisión perpetua De hecho en mis lineamientos En mi teoría del caso O en los lineamientos iniciales Ya adelanté que iba a pedir este, la prisión perpetua este, De acreditarse este, Los extremos de esos de esos lineamientos y eh, creo que hemos, hemos superado este, la ambición que teníamos a nivel probatorio. Vamos a pedir este, prisión perpetua para todos los acusados y creemos que la autoría, en este caso, eh, que hablamos este, de una autoría funcional, que es un, una teoría que en definitiva ha receptado este, nuestro derecho hace mucho tiempo, eh, que proviene del derecho este, alemán. Eh, ...ya receptada por ejemplo en casos muy... ...que fueron, tomaron en estado público... ...como el caso Píparo que precisamente quien... ...quien lo esgrimió fue quien, quien le habla... ...y Casación, en el Tribunal de Casación... ...que es el máximo tribunal... ...que trata temas penales en la provincia de Buenos Aires... ...precisamente receptó esa, esa postura... ...en este caso pasa exactamente lo mismo... ...quienes este, participaron de la golpiza de Fernando... ...nosotros tenemos identificados claramente... Eh, ...a los ocho acusados... Sí es cierto que algunos tal vez golpearon menos o algunos este, se, o sea, tenían ciertas distracciones, como por ejemplo cuando hacían un vallado o un cerco este, infranqueable, como yo lo defino humano. Pero en realidad todos este, ayudaron y colaboraron en, con, con sus acciones a que eh, el resultado muerte se acaezca ¿no? en este caso. Eh, usted tiene la teoría, doctor, de que esta gente lo que buscaba era la muerte de Fernando En eh, Ese caso y con toda la, la trayectoria que usted tiene y, en materia de juicios penales, le quería preguntar, cómo ¿qué deducción hace usted de por qué estos jóvenes que pudieron estudiar, que podían programar un futuro, que tenían condiciones para hacerlo, eligieron ser criminales? ¿De quién es la culpa? Uf, este... No es, no es algo fácil de, de contestar Joaquín, creo que hemos fallado todos ¿no? fundamentalmente no solamente la casa sino los educadores quienes se encargaban de en definitiva de, de instruirlos, esta, incluso deportivamente creo que hay una lista muy grande, el, el banquillo este, ético, moral sería para, para muchos ¿eh? para much, muchos tendrían que estar sentados realmente en este juicio si, si evaluamos este, los motivos de, del asesinato en ese sentido. Ahora, eh, no hay duda que fueron a matar, no hay duda, no hay duda que lo emboscaron, que planearon el asesinato. Eh, estuvieron ocho minutos haciendo tarea de inteligencia sobre Fernando, esperaron que se vaya la policía, todo eso se ve muy claramente en las imágenes. Thompson, de todo esto que le estoy refiriendo y que lo reflejan las imágenes, no dijo absolutamente nada en el día de la fecha. Su actitud, eh, cobarde como cuando fue el asesinato de Fernando, se limitó a decir que le habían pegado. Eh, que eso no lo registra en ninguna imagen. Eh. Precisamente el momento donde dice que a él le pegan está registrado y no hay ningún golpe. Nadie acercó a sus amigos. Fernando fue acercado y le pegaron dos de los acusados que se llaman Enzo Comelli y Ciro Pertossi, que fueron los que dieron el golpe inicial eh, por la nuca por la espalda, también cobardemente, y de frente empieza a patear este, su humanidad, espe especialmente su cara, este, Máximo Thompson. Entonces, todo esto, que no es algo menor porque se contradice con la versión de él, o sea, la prueba se contradice con lo que vimos durante, quinto, durante todas estas jornadas de debate, eh, a mí, desde cierto punto de vista, me preocupa porque me da la sensación de que esta gente... Ni siquiera estuvo en este juicio. Cuando hacían que miraban las imágenes, se ve que solamente estaban haciendo una mímica. Ni siquiera miraban las imágenes. Doctor, déjeme hacerle una última pregunta. Usted hablaba de la policía recién. Digo, una vez que termine el juicio penal, eh, ¿los padres no, podrían, no deberían hacerle un juicio al, al Estado? Porque ahí hubo... Golpes de unos, de otros, se ven las filmaciones eh, eh, en una calle evidentemente céntrica de Villa Gesell y la policía no apareció nunca. Eh, el Estado bueno, tiene los una responsabilidad. Eh, los acusados esperaron el momento oportuno eh, en que el personal policial, que eran cuatro personas, se dirige precisamente de la esquina del local bailable hacia los fondos. Eh, sí, quedó la zona realmente liberada, fue buscada esa zona liberada, eh, porque en ese momento es donde eh, Violas, Ayrton Violas, es el que dice vamos, vamos, es ahora, eso también lo escuchan este, los testigos. Es factible que evaluemos este, la posibilidad de un juicio este, a, a la provincia en, en lo futuro. Eh, el Estado tiene mucho argumento también para, para defenderse, esa es la verdad, es decir, que lo vamos a evaluar este, y lo vamos a tratar de de encarar de, de encargar una manera este, seria, ¿no? como hemos encarado este juicio. Lo que sí podría también, entre otras cosas, este, encarar el Estado es la creación de divisiones especiales para que estas cuestiones no, no sucedan, ¿no? que es, es parte de, de alguna manera, de la otra cara de la moneda. ¿eh? Hay este, en, en muchos este, lugares del mundo divisiones eh, especiales eh, que tratan la delincuencia juvenil. Y, y estoy seguro que si esa noche precisamente había presencia eh, o había pesquisa, datos eh, de quiénes eran este grupo de violentos, que no era el primer episodio que tenían, el asesinato de Fernando tal vez este, no ocurría. Te agradezco muchísimo, doctor, que pase muy buenas noches. ¿eh? Por favor, muy buenas noches y muchas gracias por la nota. Gracias. Eh, una pausa y la doctora Geri con el juicio político de la Corte. Como les dije, este, con la doctora María Angélica Kelly, que es una de las constitucionalistas más prestigiosas del país eh, y que tiene antecedentes en, el tra en trabajar en juicios políticos porque ella en 2003, cuando recién llegaba al kirchnerismo, defendió, 2004 creo, este, defendió, no, 2003 empezó el juicio político, a esa vieja corte, defendió a uno de los miembros de la corte que era el doctor Antonio Goyano. Así que doctora, lo primero que quiero preguntarles es cómo ve este otro nuevo juicio a la Corte <laughs> Suprema. Bueno, lo defendimos con el doctor Sancinetti, usted se, se acuerda muy bien de eso. Sí, hoy en un periódico leía que eh, había que comparar las diferencias o las similitudes en estos dos juicios, y también leía la opinión de Gil Domínguez, que en un punto comparto. Él dice que desde el punto de vista jurídico se está juzgando a la Corte por sentencias judiciales, sentencias acordadas, mm. resoluciones. resoluciones, sí. sí. Eh, bueno, esta es eh, una eh, situación... Clarísima, se está eh, tratando de destituir a los jueces por el contenido de sus sentencias, algo que es absolutamente inconstitucional y que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido. Así, a mí me asombra que quienes son tan defensores de los derechos humanos y de la Corte y de la Comisión Americana eh, olviden esto. Hay un fallo muy reciente de la Corte en un caso de Paraguay donde... Efectivamente, resolvió en este sentido. Ahora, no coincido con lo que dice también Andrés a propósito de que la diferencia es política porque aquí hay un gran enfrentamiento entre la Corte y el Partido Justicialista. No, esto yo le, se lo sintetizaría de esta manera. ¿Con esta Corte? Sí. Es ¿Qué acuerdo ustedes, ustedes tienen? Bueno, por eso, por eso le digo. Eh, aquellos vientos trajeron estas tempestades. Y acá hay un punto, un continuo, que se manifiesta cuando hay una discrepancia con el contenido de las sentencias. En aquel entonces probablemente el problema de los depósitos en bancarios en dólares, el famoso corralito bancario, que en el 2013 fue corroborado por la propia presidenta de la Nación porque dijo... Que su esposo había llevado a cabo ese, o había intentado motorizar ese juicio, porque la corte había impedido la pesificación de los depósitos bancarios. Así que, a confesión de parte, relevo de prueba. Hay esto, este criterio de dominar los tribunales, de dominar la corte en última instancia, cuando las sentencias disgustan. Y esto es gravísimo. Usted decía, se preguntaba si esto implicaba una ruptura del sistema institucional, inclusive democrático. Bueno, no sé si lo, si lo que pretenden es eso, pero sí puedo decirle que no les importaría si el efecto es ese. Bueno, estuve, estuve estudiando este fin de semana cuando usted, su producción me llamó, porque se decía son eh, 410 páginas. Dije, ¿qué habrán escrito acá? <laughs> y este es un tratado de derecho constitucional, vino, más o menos, vino. ¿no? Bueno, no es para tanto. Exactamente, las páginas dedicadas a la, a la, este, el, la presentación de la acusación eh, lleva son 86. El resto son anexos. Uh -huh. Y hay algo muy interesante, algo dijo usted también al comienzo, que eh, estos diputados se refieren al documento firmado por el presidente de la nación, nada menos. Claro, y los del... once eh, gobernadores que lo acompañaron y prácticamente transcriben en la primera parte ese documento. Así que esta es una, esta es una petición muy anómala porque comienza... No, pero, doctor, déjeme que le, le haga una pregunta, porque ahí creo que ellos ven... En que la mayor cantidad de firmas de diputados kirchneristas <laughs> más la mayor cantidad de gobernadores, que entre paréntesis le bajaron bastante, después cuando. 11 son los firmaron. Sí, y eran 18 los sí. los, primeros, los que se manifestaron contra la, el fallo de la coparticipación. Así es. Pero los del juicio político son 11. Sí. Eh, eso les le da mayor legitimidad. Al ¿Cuanto? contrario. Bueno, hay un artículo muy interesante de García Lema a propósito de esta, de, de, de esta primera etapa, diríamos, cuando es el presidente el que lleva adelante la investida contra la Corte. Y él dice por qué es un despropósito que lo haga el presidente, porque uno de los agravios importantes para ellos es la cautelar en el caso o sea, de la coparticipación, coparticipación de la capital. o sea es una causa que no está terminada uh -huh. y el presidente tiene expresamente prohibido intervenir en causas pendientes hay un artículo en la Constitución que claro. lo dice Por eso lo firman al pedido los diputados no el presidente pero el, pre el presidente pero, lo anuncia Pero lo que hacen los diputados en ese escrito en las 86 primeras páginas es transcribir el documento del presidente y claro. los diputados. Está allí. Para mí fue asombroso, le digo sinceramente, porque pensé que al presentarse los diputados iban a enmendar aquel error, hay muchos errores, aquel error primigenio de, de llevar adelante el juicio por el presidente de la Nación. Ahora, todos sabemos que el gobierno no tiene los números en los plenarios, sí tiene números para hacer escándalo en la Comisión de Juicio Político, pero no para en los bueno, los esa es la diferencia ahora, con aquellos otros juicios. Cara. Ojalá que se mantenga. Bueno, ahora, ¿qué interpretación hace usted? ¿Por qué el gobierno percibe algo Todos, que sabe que no va a alcanzar? Usted lo dijo al comienzo. También hay una intención, creo yo, de producir alguna renuncia. Mm. Y enviar un mensaje hacia todo el Poder Judicial. Fíjese que... Eh, si uno lee los cargos, o sea, la causal es mal desempeño. Y luego hay una serie de cargos. Mal desempeño por cómo se expresaron en tres sentencias judiciales, en algunas acordadas y en otras resoluciones. Y además le imputan especialmente, lo hace el documento del presidente y luego los diputados, al, al doctor Rosati, presidente de la Corte, unas declaraciones. Eh, que él hizo en un evento del Poder Judicial a propósito de la necesidad de que el Poder Judicial intervenga en las reformas referidas a los tribunales porque eso lo hace más eficaz. Bueno, esto lo interpretaron tomando un artículo de un periodista que comenta este discurso de Rosati como un intento de. Voy a usar la palabra exacta, condicionar a los otros poderes del Estado. Bueno, lo han citado a, a, a Zafaroni como testigo. Yo creo que él está en una inmejorable condición de explicarles a los diputados en la Comisión, dado que fue presidente, que fue también Miembros integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege las expresiones de los eh, jueces en actividades académicas, por ejemplo, basado en la libertad de expresión. Así que, si tiene la ocasión, supongo que Ahora, se los va a explicar. ¿Sabe qué es lo que me extraña? Que los diputados generalistas dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes están pidiendo las condiciones, eh, las pruebas de un juicio común. Y esto es un juicio político, no. es otra cosa. No. Eso le quiero pedir su opinión. Esto es un razonamiento... ¿Serio o no es serio? No es serio, no es no es serio con todo serio. respeto. Eh, bueno, porque es un juicio, se llama en realidad juicio de responsabilidad pública. Lo llamamos coloquialmente por el impeachment eh, anglosajón, juicio político. Y es un juicio político, pero debe de, con causas políticas, con un desarrollo político, pero deben de eh, respetarse todas las garantías del debido proceso. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo la Corte Argentina en otros juicios políticos de tribunales eh, anteriores a la Corte Suprema. Así es que deben probarse hechos gravísimos, hechos gravísimos, y nunca el contenido de las sentencias, salvo que en la sentencia se compruebe la comisión de un delito. Pero ya lo hicieron, lo hicieron en el 83, en el, eh, el 2003. 2003 y 2005, y en ese entonces tenían los votos para hacerlo. Por eso la gran diferencia es que ahora, hasta ahora, no los tienen. Yeah. Y yo espero que los eh, legisladores de ambas cámaras se mantengan firmes, que no oigan ningún canto de sirena, ninguno, y que la cosa... Eh, sea en defensa de la independencia del Poder Judicial. Fíjese que han eh, señalado sentencias judiciales, eh, también la del 2 por 1, por eso se, supongo que han eh, llamado como testigos a una serie de organizaciones de derechos humanos, en las que no se hizo más que respetar también el debido proceso y las garantías constitucionales, que son para todos. Justamente esto es lo que diferencia el Estado de Derecho de un, un autoritarismo o de una dictadura. Aún para los peores criminales se deben garantizar los, eh, las protecciones constitucionales y ellos lo miran también como una causal de destitución. Están tratando de examinar... Estas causales de destitución. Pero acá entre nosotros no nos escucha nadie, ¿no? La verdadera razón es el problema de la coparticipación y en segundo término de probablemente de la integración del Consejo de la Magistratura. Siempre cuando hay algún problema económico aparecen estos. Intentos de condicionar al poder judicial, ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo ahora. ¿no? Hay una uh, resolución o, o, o declaraciones, no me acuerdo ahora bien, de los miembros de la comisión, de los miembros peronistas, kirchneristas, que me llamó la atención. Ellos dicen que van a pedir el entrecruzamiento de llamadas telefónicas de los miembros de la Corte. Eso es gravísimo. Claro. Esto digo. Puede una comisión hacer eso sin no. la de un juez, la, la aunque juez... ellos dicen no vamos a fijarnos en el contenido, sino solamente. En no el... no no no. Primero a, le diría esta prueba y otra más que es una perlita que encontré que m, habría que que examinar. Esta es la más grave de todas. Primero porque solamente puede hacer una cosa así el poder judicial, o sea claro, tendrían que pedir. Pero además hay dos razones adicionales para, le diría, limitar esta prueba. Primero, que debieran probar que son las únicas pruebas esenciales para determinar lo que fuere en el Poder Judicial. Y además no usarlo con lo que los penalistas llaman una operación de pesca, es ah. decir, entre cruzar y ver qué sale allí. Lo dice el Código de Procedimientos Penales cuando se ordena. Una escucha previamente, se tiene que indicar cuál es claro, el caso. Efectivamente. Claro. Esto es esencial, o sea que allí tenemos la primera cuestión. Y yo diría, agregaría por mi parte también, que los jueces tienen o están amparados por el principio de confidencialidad de sus debates. Que yo creo que esto también podría... Alegarlo eventualmente uh -huh. el colaborador de, de Rosati al quien quieren citar, porque los jueces, como el propio poder ejecutivo, esto hay un fallo muy interesante de la Corte Norteamericana, tienen derecho a esa preservación del debate interno precisamente para discutir ad, además, las cuestiones. Ad, además del derecho a la intimidad que tenemos bueno, todos. Bueno, el de, Bueno, hay un fallo, el caso Alavi, famosísimo. Uh -huh. En que todo el mundo estuvo muy de acuerdo en cómo falló la Corte, en que precisamente para proteger la confidencialidad y la intimidad de todos, no se deben hacer estos entrecruzamientos a tontas y a locas. ¿no? Ahí es muy interesante el fallo, el voto que hizo la ex jueza Argibay, una jueza Carmen ejemplar, Argibay. Carmen Argibay. Sí, efectivamente. Así que le diría que por todas estas eh, razones. Esta prueba me parece la más grave que han intentado utilizar. Y después hay una cosa curiosísima, se lo digo muy rápidamente. Piden eh, que se informe si la Oficina de Análisis Económico tuvo intervención en el caso. Y a mí me llamó la atención porque cuando la Corte la creó, creo que en el 2008, todo el grupo de izquierda propio del gobierno puso el grito en el cielo. Porque decían, esto es un poco menos que un capitalismo salvaje. ¿Cómo se va a analizar el efecto económico de una sentencia cuando hay derechos afectados? Los derechos están por encima de todo. Bueno, pues ahora se han descolgado con esto también como, <laughs> como una probanza. Así que es muy interesante ver el, el, la acusación que han presentado, o mejor dicho, el proyecto. Eh, y yo espero que no prospere, ¿no? porque puede hacerle mucho daño al país otra vez volver a, a esta práctica del esnable que es intentar con, eh, controlar a la Corte Suprema. ¿no? Le agradezco muchísimo, doctora. Eh. Un placer. Muy clara, como siempre. Eh, una pausa y Roberto Kajalovsky. Bien, como les dije, Roberto Kachanowski. Y lo primero que te quiero preguntar es una cosa que comenté al principio. ¿Vos crees que los camioneros, el sindicato mm. de camioneros, puede hacer bajar la inflación? Mirá, Diocleciano, emperador romano 300 después de Cristo, estableció la pena de muerte con los famosos es que Estamos hablando de hace 1700 años. 1700 años. Eh, pena de muerte para que no cumplía. No funcionó. Te estoy hablando. atrás a 1700 eh, ay, ay. años esta gente. Acord... Fíjate que vos, es, 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 ellos mismos intentaron. Primero eh, fue con. Eh, mandaron a la Cámpora. No sé si te acordás que en algún momento mandaron a la Cámpora. Después a la FIP. O primero a la FIP y después a la Cámpora. Después hicieron un acuerdo con los intendentes. No sé si uh -huh. te acordás que por las multas iban a cobrar algo. Ahora metieron a. Este, ¿Cómo se llama? A los camioneros y a los piqueteros. Son fuerzas de choque tipo lo, los camisas mm. esto A ver, el problema de fondo es: es que los precios están subiendo o que la moneda se está depreciando. Y vos de alguna forma lo dijiste al principio: el problema es que tienen un gasto público tan alto que se financian con emisión. Ahora, esto que dice, mm. esto que dice Massa, de que él está bajando el gasto público, ¿es cierto? No, él está licuando el gasto público. O sea, lo que está haciendo es, sube los, las jubilaciones, los salarios de los empleados públicos, los planes sociales, por debajo de la tasa de inflación. Pero Eso es bajarlo en términos reales. Claro, es decir, Pero no hay una reforma hay de la capacidad de ingresos. Exacto. Pero, ojo, porque ellos dicen que no emiten para financiarse. Tengo que he echar la cuenta, Mira, el año pasado, el cuarto. Me fijé cómo se financió el tesoro, ¿no? Primer ingreso más importante fue el IVA, después ganancias, después las contribuciones patronales y en cuarto lugar la emisión monetaria. ¿Mm? En el mes de, noviembre, de diciembre, la cantidad de pesos que hubo en circulación aumentó un 9%, más del 9%, 9,5% pico, respecto a, a noviembre, y en los primeros 10 días de este mes, de, sí, digo bien de enero, aumentó. En promedio, del promedio de los primeros 10 días otro 9% pico por ciento respecto a diciembre el 9% para que la gente sepa es una barbaridad es un aumento fenomenal entonces lo que están haciendo es siguen emitiendo a pesar de que dicen que eh, eso no financia el gasto público con la emisión mira, yo te voy a decir una cosa, para ellos mira la contradicción que tienen la emisión monetaria es un instrumento de control de la inflación mirá, mirá la locura que, que es pues eso que dicen, ¿qué hacen? eso que es porque el Ministerio de Economía hay un abogado mm. y no un economista. No, porque, porque, no, lo que pasa es que ellos están preparando el campo minado para el próximo gobierno, lo que están haciendo es eso. Pero en esencia, yo te decía antes, mira, lo que están haciendo es usar la inflación para licuar los gastos, uh -huh. la Gran Dual de, del 2002. Ahora bien, para hacer eso necesitas inflación. O sea, bueno, necesitas inflación para que los salarios crezcan, los salarios de los empleados públicos, las jubilaciones, los planes sociales, crezca todo por debajo de la tasa de inflación. Por lo tanto, la inflación para eso es un instrumento para reducir el gasto público y supuestamente combatir la inflación. Sin entrar lío, que entran en esa contradicción. Y por eso tuviste hoy, por ejemplo, el Blue, si bien en Estados Unidos no sí, Era pero... Una cosa que te quería comentar, sí. que, que te quería preguntar, era, ¿cómo explicas que a masa que había venido para calmar sí. el mercado, de pronto en la semana pasada le aumentaron 14 pesos el dólar en una hoy semana. Hoy estuvo en 3.75. Por eso. Y no, no super... Mira, yo hice tengo 50 años, medio siglo de brechas cambiarias por mes, ¿sí? Acá. El pico más alto tengo hoy. Est... Mira, el pico más alto fue en el 75 con el Rodriguez, ¿te acuerdas? Sí. Después en la hiperinflación y ahora estamos en el tercer pico más alto de toda la serie histórica. Estamos casi igual que en la hiperinflación, eh, perdón, no, en, en el año 82. Vos te acordás que en el año 82, después de Malvinas, el ejército queda solo porque uh -huh. en la, en la Marina... Había un problema económico y político institucional. Después la hiperinflación, que estaba en el 100% y ya está superando el nivel de brecha cambiaria de la hiperinflación. ¿Mirá la serie histórica? Ahora cuando hablamos, lo explicamos a la gente. Cuando hablamos de brecha cambiaria, hablamos entre la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, que es el único que sirve para la gente Es el, el único el... que existe para la gente común. Vos querés comprar una propiedad, Claro. tenés que comprar en el mercado blue, porque el Estado claro, no te... Claro. O sea, que ese, ese es el de verdad, vamos a ponerlo claro. de alguna forma. Por más que ellos digan que no existe, que es mínimo, que no sé qué, es el único en el cual podés conseguirlo. Sea, viajás con el dólar blue, viajás con el dólar blue. Exactamente. Entonces, ese hoy, el blue está superando, o en el mismo nivel, si querés, que en la hiperinflación de Alfonsín. Perdón, el, la brecha cambia, la diferencia entre un dólar y el otro. Entonces, ¿qué, ¿qué te está reflejando eso? Te está reflejando que la gente no cree en el peso y esta gente sigue emitiendo moneda. Y entonces, lo que hacen es, lo, es de manual de los populistas. ¿Qué hace el populista? Busca un enemigo, inventa un enemigo. La víctima, que es el pueblo, y aparece el populista que es el mesías salvador que viene quién es a... el enemigo en este caso el enemigo en este caso bueno depende a veces es el periodismo porque vos sos <laughs> sí. el enemigo ya depende lo sé. Ya eh, no sé. puede ser este, qué sé es yo, no sé los grupos concentrados o en este caso los supermercados claro. o sea es, este populista este populismo va cambiando de enemigo de acuerdo o la justicia que es el lawfare. van cambiando el nombre de acuerdo a las circunstancias lo inventan total. Mm. y aparecen ellos como los grandes defensores. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un acuerdo con los moyanos que eh, entiendo que tienen varias causas judiciales, ¿no? Sí, Pero sí, varias varias. varias, varias. O sea, primero tienen que dar explicaciones en la justicia. Va, y, va, por el sindicato y por el independiente, uh, por las dos cosas. Por las dos cosas. O sea, y esos son los que van a controlar que los precios claro, se, se cumplan. la eh, justicia. Claro, entonces es un apriete para ver si no sé, para mostrar algo ante la sociedad, para decir, miren, yo no soy responsable, los responsables son los supermercados que suben los precios, que son los malos. Fíjate, mirás América Latina y Argentina tuvo el año pasado el 95% de inflación. Eh, mirás el resto de América Latina y está entre el 6, 7, 8%, cosas por el estilo. Que todos los, los supermercadistas malos están en Argentina. Y todos los que remarcan precios están acá y en el resto del mundo, ¿no? Son buenos. Son todos buenos. Entonces, eh, insisto, recurre, yo recuerdo, mirá, te metes en. Te, te metes en YouTube, mirás, Perón, 40 y pico, diciendo, bueno, voy a colgar a todos los que no cumplan con los, los controles de precios. Es lo de siempre. Eh, te, te, no Te quería preguntar sobre la inflación del año que viene, porque ahí este, escucho de parte de, la gente de Macri, de Massa y Leo, a sus colaboradores que hacen trascender, que Massa lo que quiere es llegar a un 3% en marzo, o abril. ¿Vos creés que eso es posible? 3% mensual estamos hablando. Sí, 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 salvo que dibujen el número, lo veo muy difícil. Uh -huh. No, no, a ver, para eso tienen que bajar el gasto público, tendrían que licuarlo muchísimo más y tendrían que acelerar el proceso inflacionario. En marzo tendrían que en febrero hacer una llamada de hiperinflacionaria para licuarlo. Así si es que eso, salvo que dibujen el número. Y ojo que hasta ahora yo, el INDEC, le tenía confianza en los números y empezó ya a mirarlo con cierta desconfianza. Porque... Y bueno, primer dato, los datos del censo desaparecieron. No se conoce. Es la primera vez en la historia que se hace un censo y no aparecen los números. Creo que ya se venció. Habría que hacer un censo nuevo ahora. Dijo que, no, que había una inconsistencia y que no salían los números, no sé qué historieta, La cuestión es que estuvimos haciendo el censo. Se gastó un montón de plata y los números del censo no dan. Eh, y eh, te diría más, en 1869 Sarmiento hace el primer censo, ¿eh? uh -huh. donde ve que el 70% de la población era analfabeta. Lo hicieron más rápido que los que están ahora, los datos salieron más rápido. Eh, y eso que en esa época no había computadoras. Pero el tema ese, más algunas diferencias importantes que hubo entre el índice de precios del consumidor y la canasta básica alimentaria, una cuestión técnica, pero no hay consistencia entre los datos que te da el índice el índice de precios del consumidor y otro dato que da sobre los indicadores de pobreza. Es como si estuviesen tomando números que no sabemos muy bien que están tomando en alimentos y bebidas dentro del índice de precios del consumidor. Así que eh, yo te diría, mirá, eh, dudo que vayan a lograr la meta de 3% mensual eh, y te diría que el año va a terminar probablemente. Pues el gran desafío de masa es llegar a octubre sin que le estalle el campo minado que está dejando. El problema que tiene es que la economía no es independiente del aspecto jurídico institucional. Entonces. ¿Vos crees que todo esto de la Corte Suprema y todo agrava la economía? Y cuando vos ves eso, más los camioneros siendo a controlarte, los piqueteros, etc., y la gente dice. entra en pánico. Vos es un gobierno desconcertado. Sin políticas claras, reaccionando a, 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 la, a, la, este, a las apuradas. Entonces, dudo que vayan a lograr bajar la inflación, salvo que dibujen el índice de precios al consumidor, salvo que lo dibujen. Y el index ya no me termina de convencer del todo. Eh, Déjame que te haga una última pregunta, sí. que tiene que ver con otro tema que se viene hablando mucho, mm. y es, son las reservas del Banco Central. sí ¿Cuál es, Te quiero preguntar, ¿cuáles son las reservas reales del Banco Central? Las que puedo usar mañana. Este, ¿Y a qué se debe? A que el gobierno dólar soja consigue unos dólares, después, después se queda sin dólares, vuelve a otro, o, sí. Está mm. permanentemente digamos, con problema. Con eh, las reservas reales no deben estar excediendo los 3.000, 4.000 millones de dólares en este momento. Las propias. Mil, mil. Las propias, ¿no? Eh, ahora, eso es el problema que tienen, es que a mediados de año postergaron los pagos de las importaciones por 180 días. Entonces le empezaron a vencer... Todos esos pagos de importaciones que había que pagar. Eh, yo te diría, mira, van a tener un. El problema del mercado, cuando yo te decía, dudo que logren todos esos objetivos, hay otro ingrediente más que es el mercado de cambios. Llegar a marzo, vas a trans, pasar por el desierto, porque ya no tenés más ingresos de dólares. Ya, ya te liquidaron todo lo que había de soja y encima tenés una sequía fenomenal, donde no tenés trigo prácticamente para exportar. Se sí calcula que más o menos vas a exportar unos 15.000 millones de dólares menos en todo el complejo agro eh, ¿Y eso agro. para el pues, Estado cuánto significa? No, 15.000 millones de dólares menos que no vas a tener... él va a tener el país. No, que no va a tener el Banco Central, Ajá. que obliga a los exportadores a dárselos, Ajá. y ellos con esos dólares le dan a los productores, a, 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 compran los insumos. entonces Faltan dólares para comprar insumos para producir autos. Vos vas a comprar un auto y te van a decir, venga dentro de un año a buscarlo. Ajá. Pues no hay. Entonces vas a tener un serio problema en ese mercado también, ¿no? Te agradezco mucho Roberto, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Y nosotros nos despedimos también. Chao hasta el lunes.